Para hacer esta maravillosa y espectacular ruta de la Faja de las Flores, salimos de la pradera de Ordesa, punto número 1, y caminamos por Cómoros Sendero hasta el punto número 2, donde tomamos un desvío a la izquierda que pone al Circo de Cotatuero. Seguimos caminando hacia el norte entre hayas, abetos, hasta la cascada de Cotatuero, donde empezamos a ganar altura rápidamente. Estamos en el punto número 3. Las clavijas de Cotatuero, las cuales debemos pasar con casco y arnés, con el consiguiente disipador que nos mantendrá unidos al cable de vida instalado en la roca. Las clavijas fueron instaladas en el año 1881 por dos herreros de Torla, según el encargo de un cazador inglés. Una vez superadas las clavijas, estamos en la parte alta de la cascada. Debemos dirigirnos al punto número 4, buscando el inicio de la fascinante Faja de las Flores. Es muy importante tener buen tiempo asegurado para caminar por estos lugares, que están por encima de la cota de 2.000 metros. La Faja de las Flores es una ruta hermosa y espectacular. Una vez que estamos en el punto número 5, fin de la Faja de las Flores, comenzaremos a descender orientándonos hacia la Fajeta o bien hacia las clavijas de Salarons, para luego llegar al punto número 7 e introducirnos en el bosque de hayas, abetos, abedules, tejos, etc., llegando así al punto número 8, y desde aquí vamos al punto número 1, en la pradera de Ordesa, inicio y fin de la ruta.
te ha gustado el vídeo, por favor dame un like y suscríbete a mi canal. Se agradece que dejes comentarios. Gracias.